Bien, están de huelga el sindicato de escritores, por lo mismo, para que les paguen lo que deben. Ella es la directora ejecutiva de SAG-AFTRA Nueva York. So, what do you say to all of them? Es un día hermoso de solidaridad en nuestra comunidad, entre todas las comunidades. Bueno, victoria, right? Victory. Yes. Aquí encontramos a los amigos, actores, dentro de esta multitud. Gente que hemos compartido escenario de teatro, telenovelas, películas, y todos estamos aquí protestando, protestando y tratando que se acabe esta huelga argentina. Tú eres argentina. No, yo soy puertorriqueña y él es cubano. Y él es cubano. Y Nelson, Sol. ¿Cómo está todo? Sol Miranda. Sol Miranda, estamos con Sol Miranda. Y Nelson Asensio. Y Nelson Asensio. Bueno, ayudando en la protesta de Screen Actors Guild, del Writers Guild. Claro que sí. A ver, ¿quieren decir algo más acerca de todo esto? Power numbers. We're all here. We're all here, we're all present. Con mucho poder, y sí se puede, y lo estamos haciendo, porque es hora de que nos paguen justamente y de que hayan condiciones para el uso de AI. ¿Ok? Eso es muy importante. Very important. Okay, so he echoes and I echo him, so I'm like the second echo. Yo soy la segunda. Lo que dice es muy importante. Estamos triple, triple eco aquí. I'm not sure if this is in bad taste, but it is kind of funny. A ver, déjame ver. A ver, vamos a sacarte con esto. Dale, mira aquí. Y aquí viene un uruguayo. Un uruguayo. Mira el uruguayo que lo conozco, también amigo de las tablas. De Uruguay, mira. A ver, dile algo a la gente de Uruguay acerca de esto. Ah, porque es un video esto. Sí, sí. Es un video. Bueno, estamos apoyando una huelga histórica muy importante, que es básicamente por el futuro de todos los actores, de los escritores. Y una cosa que a veces la gente se olvida, que no solamente son los escritores, los actores, la gente a veces tiende a pensar que son los actores que gastan, que ganan mucho dinero, pero vemos muchos que no, que apenas sobrevivimos. Y está la industria que está atrás de todo esto, que son los caterers, los que proveen la comida, el transporte, los que trabajan en los estudios. Son mucha gente que depende de esto y depende de esta lucha, que no podemos volver para atrás porque esto es muy importante. Exactamente. Así que fuerza. Fuerza. Fuerza a todo el mundo. Victoria. Historia. Y victoria. Está con Antonio Ruiz y Susana Guzmán. Hola. Okay. Y estamos bien orgullosos de estar aquí. En huelga. En huelga. Orgullosos y estamos en huelga. ¿Por qué? ¿Qué? Es tiempo de repartir. Sí. Lo que nos deben hace tiempo. Hace tiempo. Thank you.